Varios con él, hablamos como cuatro. Sí, por aquí tienes. Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Los cuales dos no están? Debe ser que ya las utilizaste y él vamos a escuchar qué tienes ahí para ver. Y te digo, y tú tomas nota, por favor. De... Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Hoy estamos muy complacidos de tener al doctor Carlos Saúl Rodríguez, quien es un psicólogo que ya todos conocemos aquí en nuestro país, también en toda Latinoamérica. Adelántalo un poquito charlas, para ver este. Digamos, en dual, empresas donde debemos construir equipos. ¿Cómo se llama la carpeta? Y con el tema de la motivación, las posibilidades, construir con lo que tenemos. El nombre del chivo. Por favor, indícanos cuál fue tu experiencia con la Vinotinto y cómo lograste, conjuntamente con el señor Richard Páez, elevar en aquel momento la calidad y el desempeño del equipo. Bueno, el espacio es breve, pero vamos a dar unos tips que pueden ser bien útiles para las personas que nos van a escuchar. Número uno, hay gente que piensa que hay que motivar a las personas para que den resultados. Es al revés, hay que dar resultados para que la gente se mantenga motivada. ¿Cuál es el otro que tenemos? Una selección que tradicionalmente... Allá en el colegio las miramos mucho. ¿Este es el mismo? Ese con la niñita. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. El otro, él habla del libro. Hoy en nuestra sección psicología gerencial tenemos con nosotros al doctor Carlos Saúl Rodríguez, quien nos ha acompañado en varios programas ya de Gerencia para Todos. Hoy vamos a comentar su libro, La Vida es una Sola. Ese es el que no hemos usado. Comentamos en sesiones anteriores. Hay varios que no hemos usado. Vamos a usar ese. Pero ese... Toma nota. La Vida es una Sola. ¿Por qué escribiste? Pero no, este es que carpeta está... La Vida es una Sola. Bueno, psicología gerencial. La historia del nombre es muy sencilla, empezando por el nombre. La coordinadora editorial, Carmen Berte Arocha, poeta venezolana, me dice... Sí, porque tienes dos nada más, porque los otros están borrados, no sé qué hicieron con esa... No qué sé. Raro. Psicología gerencial, Carlos Saúl Trejo. Trejo, sí, Trejo. Carlos Saúl Rodríguez. Rodríguez, bien, desde el Trejo, ¿por qué se lo puse yo? No sé, no. Carlos Saúl Rodríguez. Se termina. Bueno, es verdad. Toma nota en qué carpeta. Muchísimas gracias, Carlos Saúl, por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Seguimos. ¿Qué bloque va a ser ese? Ya va. ¿Eso va a ser igual? Ya va, espérate. Tenemos... ¿Cuántos bloques tenemos? Con este de Carlos Saúl, 4. ¿Y con el mío? ¿Con el mío también? Hay otro que se llama Seminarium, que ahí grabamos varios programas. Ya va, tiempo. Yo lo que quiero saber es, gordo, ¿cuándo? Esto va a salir para el programa, no este que viene, sino para el próximo sábado, ¿verdad? Okay. O sea, esto va a salir para el 12 de julio. Todos, ¿no? Estos que estamos escogiendo. Ok, 12 de julio. Hay uno que se llama Seminarium, hermano. Tienes dos. Tienes Seminario y Seminarios 2. 12 de julio. Un Seminario 2 para ver qué hay adentro. A 12 de julio. ¿Y este qué bloque va a ser? Ya, espérate, Luis. Espérate un segundito, ya te digo. Ok. Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos. También les invitamos a escucharnos. Hoy vamos a conversar sobre las facilidades que existen a nivel nacional y mundial en preparación de ejecutivos de alto nivel. Por eso tenemos hoy a la directora de la empresa Seminarium, la licenciada María Eugenia Arcia, va a comentar. Ya lo transmitimos. ¿Y este? ¿El otro? Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia. Hoy está con nosotros la licenciada María Eugenia Arcia, directora de Seminarium. Y nos menciona. ¿Pues será el Seminarium 1 entonces? Entonces, sí. Está más buena. ¿Tú no te acuerdas cuando salió en España así? Berusca Ramírez, claro. ¿A ti no te gustan las mujeres? No, porque parece un hombre ese grande. No sé lo que te gusta. Está muy grande, muy... No, no, a mí tiene cara de hombre. Porta. Sí, bueno. Esto tiene cara de hombre, mira. Mira la cara de hombre que tiene esta, mira.